¿Qué pasa, equipo? Bueno, pues estamos un día más aquí en el canal de Batman Science y hoy, como veis, tengo a muchos invitados. Bueno, muchos, son 4 invitados, pero con tanto conocimiento que parece que estamos 200 personas en la sala. Me cago en 10. Os voy a hacer una pequeña presentación de cada uno. Bueno, simplemente os voy a decir quiénes son y os voy a dejar las redes sociales para que vosotros y vosotras podáis investigar y que veáis todo lo que comparten en redes sociales. Así yo también me ahorro una presentación grande y vosotros tenéis a 4 personas en las que poder seguir que os van a ayudar un montón. Bueno, las personas que tenemos aquí, que por un lado tenemos a Guille, Pedro, Pablo y Joseca, son personas que, como yo, se dedican a todo el tema de la divulgación, son profesionales de la actividad física y, sobre todo, se dedican a todo el tema de la composición corporal, los aumentos de masa muscular, todo el tema y el mundo este de la hipertrofia que tanto nos gusta. Entonces estamos aquí con 4 divulgadores que se dedican al mismo tema que nos gusta. Pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que cada una de estas personas te puede aportar un valor diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hablemos sobre hipertrofia, de ganancias de masa muscular y composición corporal, cada una de las personas te va a ir dando su propio toque. Y en cuanto empieces a seguirles, sabréis de lo que os estoy hablando. Así que, bueno, simplemente cuando hagamos también esta pequeña charla, que hablaremos de un montón de puntos, os iréis dando cuenta que cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Cuando hablemos de temas de individualización, intensidad y todos estos temas. Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho y empezaremos primero por una parte de individualización del entrenamiento, porque es algo que se suele ver mucho, se suele hablar mucho, pero creo que no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de individualización, que la gente no sabe a qué se refiere. Entonces, bueno, si os parece bien, chicos, que alguno de vosotros empiece describiendo un poco qué es la individualización y luego los demás iremos dando matices, diremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Qué os parece? Bien. Bueno, pues, chicos, que empiece quien quiera. Yo creo que al final la individualización tenemos que tener claro el qué es. En el sentido de que los principios de entrenamiento, yo siempre me gusta ponerlos extremos, ¿no? Que crecemos igual nosotros que tenemos 20 y pico años que mi abuela que tiene 83. O sea, es decir, los principios que tendría que alcanzar la gente para generar esa hipertrofia son los mismos. Los mecanismos de respuesta hipertrófica son los mismos. La diferencia está en individualizar las herramientas y variables para conseguir eso: volumen, intensidad, selección de ejercicios, frecuencia, etcétera. Ahí sí que va a diferir muchísimo el entrenamiento de una persona muy mayor, cascada y demás, con patologías, por ejemplo, a una persona sana, de 27 años, muy entrenada y demás. Pero al final, el objetivo que buscas con el entrenamiento es generar la misma respuesta hipertrófica. Lo que va a variar es lo que hablamos siempre, es esa carga externa, pero la carga interna tendrá que ser aproximadamente la misma. Yo, para mí, eso es la individualización. Con esas variables externas que puedes tocar, producir la misma respuesta interna. De hecho, me gustaría comentar un poquillo en el libro de Mike Isaetel, de Scientific Principles of Muscle, o Strength, o, bueno, no me acuerdo, uno que tiene los principios científicos, de, no sé si era de la fuerza, o bueno, que hablaba un poco de los principios de entrenamiento para las ganancias de fuerza, que incluso podríamos extrapolar las ganancias de masa muscular, hacía como una pequeña pirámide desde lo más importante a lo menos importante. Y dentro de estos principios tendríamos, bueno, por un lado la sobrecarga progresiva, el manejo de la fatiga, la especificidad, y al final del todo teníamos, o ellos ponían, la individualización. Y lo que comentaban los autores era que, teniendo en cuenta los anteriores principios, que el primero de todos es la especificidad, o sea, estar haciendo algo específico, ¿no? O sea, si tú quieres ganar masa muscular, no vas a chutar un balón. Pues tú, si quieres ganar masa muscular en el cuádriceps, lo que harás serán ejercicios de cuádriceps. Esto es lo principal, lo más importante. Además, sí, con estos ejercicios de cuádriceps realizas una sobrecarga progresiva y además realizas un manejo de la fatiga y además vas subiendo puntos, y el último punto de todos es la individualización, pero la individualización ya no tanto como el ejercicio que estás haciendo, no sé qué, sino la individualización de las variables de entrenamiento, como comentabas, Guille. Lo que quiere decir que muchas personas, simplemente siguiendo los demás principios de entrenamiento antes de llegar a la individualización, ya van a mejorar un montón. Luego ya, pues, se puede ir rizando el rizo
y controlar las variables de entrenamiento que estarían aquí en la individualización, de hacerlo de forma muy individual. Pero yo voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, o de vosotros cuatro, cuántos ha seguido alguna vez una rutina prediseñada de Google? O sea, ya no estoy hablando de que metas ni tu edad, ni tu estatura, ni tu experiencia, no. De coger una rutina prediseñada ya mejorada. Porque yo he mejorado. O sea, yo cuando empecé entrenando, no tenía ningún monitor en el gimnasio, era el gimnasio del polideportivo municipal, que no había nadie que nos guiara, simplemente pues nos guiábamos, pues teníamos ahí algún colega que nos decía cómo hacer o tal, pero nos teníamos que buscar la vida, sin tener ni puta idea. Y tú ponías en Google rutina de ganancias de masa muscular, rutina de fuerza, igual te aparecía la Smolov Junior, y quién no ha hecho una Smolov Junior o cualquier otra rutina prediseñada, y ha mejorado. ¿Y por qué? Porque se siguen los principios de entrenamiento. Y entonces, como decías, Guille, independientemente de que seas una persona de 23 años, una persona de 70, si sigues los principios vas a mejorar. Luego ya no le vas a poner a tu abuela una rutina Smolov Junior, porque te la cargas. Pero sí, José Carlos. Sí, quería añadir a la pregunta que has hecho, ¿no? Que creo que es algo fundamental y que yo a veces he comentado y a veces la gente se sorprende, ¿no? Cuando dices que en la mayoría de casos, cuando alguien anda perdido, conviene ceñirse a lo mejor a seguir una rutina de estas que ya existen, ya que viene todo ya bien, ¿sabes?, bien diseñado, y simplemente estar con ella durante semanas y meses, y luego, más adelante, cuando tengas que empezar a pulir algunos detalles de la misma, como cambiar algún ejercicio, a lo mejor algún rango de repeticiones, etcétera, etcétera, pues ya ahí empiezas a individualizar, pero de primeras yo creo que por lo menos ahora hay muchísima gente que se pierde antes de lo debido con el tema de la individualización, porque sí, está claro que se habla mucho de ello, sobre cuál es la frecuencia óptima, el volumen óptimo, la intensidad óptima, en función de la persona, en función del sujeto, pero hay una cosa que es fundamental, que es que para poder averiguarlo no solamente te puedes basar en datos objetivos, sino también en la propia experiencia. Si eres entrenador, pues eso va a depender también un poco del feedback que te vaya dando tu atleta. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente está la clave de la individualización. Lo digo porque muchas veces se trata este tema desde el primer momento de todos, como que una persona necesita una rutina, un programa de entrenamiento totalmente distinto al de otra, cuando realmente a lo mejor los puntos de partida van a ser muy, muy similares. Ya te digo, mientras se asienten, por ejemplo, en esos principios que comentabas antes, que Chad Wesley Smith, ¿no?, y Raeter comentaban en este libro, ¿no?, como la especificidad, perdón, que se me traba siempre, y demás, pues a partir de ahí van a haber progresos. Y luego yo creo que, como decía, ¿no?, que la individualización es luego pues ir ya ajustando en base a cómo vaya progresando cada persona y eso. No sé si... Dale, Pedro. Vale. Yo creo que el problema que puede haber si una persona no progresa cogiendo programas de internet es que esa persona que tiende a coger programas va a saltar de programa en programa, no le da suficiente tiempo, no hay el suficiente compromiso con una estructura para ver progresos, porque eso yo creo que nos ha pasado a todos también, ¿no? Que buscábamos cómo optimizar el vasto externo tal cual y veías una rutina y cambiabas y cambiabas y cambiabas y no progresabas. Y en cuanto te comprometes con algo súper básico, súper sencillo y dices, ok, voy a ir con esto al 100% durante 6-8 meses, da igual el programa, da igual la selección de ejercicios, da igual un montón de variables que vas a progresar. Y el tema que decías ahora, José Cano, de que hay eso, una base que nos va a servir, pues yo creo que a la mayoría, incluso a personas avanzadas o intermedias avanzadas, ya no te digo ni principiantes, ¿no?, que es mucho más probable que algo estándar les funcione. Pero, por ejemplo, podemos empezar todos con, todos los que estamos aquí, con 7 series para X grupo muscular y X rango de repeticiones para un mismo ejercicio. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor en la semana 3, Eneco necesita un poquito más de volumen, que Guille necesita un poquito menos, que Joseca necesita cambiar el ejercicio y que Pablo, pues, necesita desplazar el rango de repeticiones. Es simplemente eso. Puede haber una base como muy común con la que vamos a progresar todos y luego, en base a varios parámetros que tenemos que ir teniendo en cuenta o nosotros o nuestro entrenador, si no tenemos las capacidades aún o los conocimientos, ir modificando sobre la marcha, pero tampoco cambiar por completo el plan. Bueno, yo por aunar un poco todo, básicamente opino como vosotros. Yo soy muy de refranes y al final, una cosa que ha dicho al principio Neko,
La individualización es como decir empezar la casa por el tejado. La individualización es el tejado, es decir, si no tienes unos principios, si no tienes una intensidad adecuada, si no tienes una experiencia, acabas de entrar por primera vez en un gimnasio, acabas de tocar una pesa en tu vida, no tienes ciertos conocimientos o cierta disciplina, ciertos hábitos para poder poner todo eso en funcionamiento, y aunando con lo que dice Pedro, el tema de ir saltando, que lo hemos hecho todos y yo el primero, joder, tírate un tiempo ahí. Al final la individualización tampoco quiero que la gente lo vea, o creo que todos vais a estar de acuerdo en llega el momento de individualizarle a alguien el programa o la rutina de entrenamiento y se cambia todo. A lo mejor la individualización es única y exclusivamente cambiarle o incluso un ejercicio o cambiarle un rango de repeticiones o cambiarle el número de series, pero si tú coges en frío y ves los dos mesociclos, que a lo mejor juntos son 12 semanas o 15 semanas, hay una única diferencia en cuanto al número estadístico, por así decirlo. Entonces, y son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque a esa persona en concreto es lo que necesitaba en ese momento, o no. A lo mejor con el paso de las semanas te has dado cuenta que a lo mejor el rango de repeticiones que has cambiado no era el que tenías que haber tocado y tenías que haber tocado otro. Pero eso al final te lo va dando el tiempo, no es un algoritmo matemático exacto. Yo creo que muchas veces, y por lo menos esta es la opinión que tengo de ellos, sobre todo en estos últimos 2-3 años, veo que el tema de la individualización a veces se emplea como una estrategia de marketing en ciertas ocasiones más que nada, ¿no? Parece que es como una estrategia para captar la atención de la gente, decirle que vas a hacer algo único y súper especial para ella, cuando, como decíamos antes, realmente las diferencias van a ser mínimas. Y eso yo lo he comentado algunas veces y no me supone ningún problema decirlo, que yo muchas veces a mis clientes, o sea, la base con la que puedo, de la que parto, es muy similar en todos. A lo mejor, ¿sabes?, en función, un poco también en función de la experiencia, objetivos y demás, ¿sabes?, tiro más hacia un lado u otro, pero a lo mejor lo que es la programación, por lo menos el punto de partida, va a ser muy, muy parecido en todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que vayan pasando las semanas, a medida que vaya recibiendo un feedback, vaya viendo el progreso, como tú decías, Pablo, a lo mejor varía un ejercicio, varía un rango de repeticiones, no sé, a lo mejor un sistema de progresión se modifica un poco, pero ya digo, son ajustes muy, muy pequeños y vamos, no creo tampoco que haya una necesidad enorme de tener que hacer cosas radicalmente distintas cuando realmente buscamos unos mismos objetivos y luego no hay tanta disparidad entre sujetos en lo que a objetivos y demás se refiere. Yo creo, además, por recapitular algunas frases que habéis dicho, mira, el otro día justo me dijo un cliente, porque fui a entrenar con él y demás, y solo de no tocarme, pero de decir, mira, esta es la intensidad, esta es la técnica que tienes que coger y demás, cambiaron los números un montón, ¿no? Y decía, joder, dice, vale más entrenar bien que, o sea, entrenar bien a nivel técnico, de intensidad y demás, que entrenar con la mejor rutina del mundo. Digo, claro, no tienes por qué elegir, tienes que ir sumando, pero desde luego la mejor rutina del mundo, como entrenes como el culo, no te hace nada. Entonces, yo creo que primero nos tendríamos que centrar en eso, en lo que falla, que falla muchísima gente, en entrar con una técnica correcta, ya no con técnica correcta me refiero a en sentadilla subir y bajar bien, sino qué quieres enfatizar, pues si quieres enfatizar cuáles tendrás que traerse ahí con el torso recto, no mover el culo, en las prensas colocar los pies abajo, ese tipo de matices, ¿no? Que considero que marcan una gran diferencia, sobre todo ya cuando tienes un nivel, digamos, intermedio y cualquier estímulo no te hace crecer, sino que tienes que tirar un poco más fino. Y luego es lo que habéis dicho Pedro y Pablo y también ahora Joseca. Yo creo que al principio, cuando trabajas con un atleta que no lo conoces, y sobre todo cuando es una carga inicial, está claro que todos a nivel estadístico van a estar en un mismo punto. Esto es como un ángulo. Conforme más te vas avanzando en una preparación, ese error cada vez se amplía más. Es decir, cuanto más carga de entrenamiento metes y demás, más diferencias va a haber. Pero de inicio es muy difícil saber, sin que pase tiempo, qué errores tiene esa planificación. Yo a los competidores siempre se lo digo. Le mando una planificación y yo siempre lo hago, digo, mira, esto es lo que creo que va a funcionar mejor para ti ahora mismo,
pero dentro de unos meses o dentro de unas semanas no tengo ni puñetera idea, igual surgen problemas, igual te has vuelto muy fuerte en un ejercicio que te demanda mucha estabilidad y hay que cambiarlo, igual te has estancado en no sé qué y hay que cambiarlo, es decir, prueba y vamos corrigiendo. Y creo que al final es que ningún programa de entrenamiento es infalible, lo decís antes con las rutinas de internet. Las rutinas de internet, yo me acuerdo que la primera que hice fue la FAT y yo me acuerdo que leía por foros que eso era impensable para naturales. Claro, yo me acuerdo que al principio era hasta suave porque venía de hacer muchísimo volumen con 17 años y decías, esto es hasta poco. Y a los dos años que yo estuve haciendo la FAT, dos años porque me encantó, dije, jodo, digo, esto de entrenar cinco días así no me recupero. Es decir, al final, eso de volumen, intensidad, no sé qué, te lo da el contexto. Es que no es lo mismo mover unas cargas que mover otras a paridad de esfuerzo. No es lo mismo un dominio técnico que otro. Entonces, creo que sobre todo los programas de entrenamiento, aparte de como ha dicho Eneco y hemos coincidido todos, de cumplir unos principios de entrenamiento y esa especificidad de estímulo y demás, tienes que tener la perspectiva de que vas a tener que adaptándolos con el tiempo, porque tú como deportista también vas evolucionando. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, chicos. De hecho, aquí me voy a poner un poco en otro extremo, que de hecho ahora cada vez tienen más popularidad y que me gusta un montón y cada vez sigo más de cerca, son las estrategias emergentes que se está dando en el tema de powerlifting, que en realidad va de abajo arriba, o sea, va del individuo, empezando por el individuo y luego programando. O sea, por ejemplo, aquí en España lo está hablando un montón Raúl Aparicio, Montadito Lomo, en redes sociales, que de hecho tuvimos una conversación muy chula sobre este tema. Y la verdad es que el enfoque que tienen estas rutinas emergentes también son súper chulos. Y se basan prácticamente en, tú generas una estructura y de esta estructura que has generado para una persona, viendo la respuesta individual de esta persona, vas haciendo todas las modificaciones. O sea, al final tú, es verdad que mediante unos cuestionarios, preguntas que se hacen, dependiendo de los objetivos, bueno, pues tu objetivo es, porque esto principalmente son unas estrategias que se han realizado para el propio powerlifting. Mike Tuscherer es casi un poco la cabeza del tema este de las estrategias emergentes, del... ¿cómo se llaman? Mons Race. ¿Eh? No, pensé que decías la... Las estrategias estas, joder, no me sale, macho. ¿No sean las reactivas? Sí, eso es. No, Reactive Training System puede ser. Response Based Training. Bueno, ese es como la empresa, el, ¿no? Sí, el nombre que se han puesto, sí. Sí, sí, el nombre que se han puesto. Basado en la respuesta, ¿no? Basado como en un feedback. Eso es. Básicamente es lo que se basan en un feedback continuo del propio individuo. Dependiendo de los objetivos que tenga, ya sea realizar mejor en la sentadilla, pues tu debilidad es tal, o mejorando en el press banca lo que te falla es cual. Entonces la selección de ejercicios lo hago en base a todo esto y se basan en esta respuesta individual y de aquí, pues analizando, por ejemplo, en qué momento este sujeto ha llegado a su pico de rendimiento, cuánto tiempo ha tardado, como que esto se va replicando a lo largo del tiempo, después modificando ciertas cosas. También tenemos otras estrategias que van específicamente al sujeto y a la propia respuesta del sujeto. Pero luego, si hacemos una comparación con lo que estábamos hablando, es prácticamente, entre comillas y muchas comillas, lo mismo, en el sentido de que nosotros, como entrenadores o mediante una serie de cuestionarios, lo que vamos haciendo es ajustando hasta que este individuo consigue una respuesta óptima al propio entrenamiento que estamos metiendo. Porque claro, nosotros podemos tener una persona que mejora con 5 series, mejora con 7, mejora con 10 y mejora con 12. Perfecto, ¿no? Por hablar de volumen de entrenamiento. Pero claro, luego, a lo largo del tiempo, nosotros podemos ver que, aunque mejore con 5, mejore con 12, mejore con 7, pues seguramente entre 6 y 8 tenga una mayor respuesta, porque se recupera mucho mejor, porque su rendimiento aumenta mucho más y porque puede repetir este estímulo con mayor frecuencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la individualización se tiene que terminar basando en eso, que nosotros tenemos un sujeto que va respondiendo a un montón de cosas, pero tenemos que ir hilando poco a poco, como decía Guille, que al principio será esto, pero luego con el paso del tiempo tenemos dos personas que seguramente empiecen con una rutina muy similar, pero a los 8 meses la rutina es totalmente diferente. Pero no porque hayamos cogido y hayamos dicho, vale, ahora está haciendo tira un empuje y ahora hace una torsopierna, no, sino porque hemos ido ajustando estas variables y llega un punto en el que nosotros sabemos lo que es óptimo o más va a mejorar esta otra persona. Entonces, bueno, le voy a dar paso a Pedro, pero creo que puede ser interesante
ir comentando un poco cuáles son los puntos que tenemos que ir recogiendo para saber cómo modular esta respuesta. Así que, Pedro, te doy paso a lo que querías comentar y empezamos con eso. Vale, perfecto. En cuanto a lo que apuntabas, nosotros incluso tendríamos la ventaja con respecto a ese esquema de que no tenemos que ser tan estrictos con el tema de los tiempos, ¿no? Porque realmente en hipertrofia nosotros no tenemos que rendir para un día en concreto, no tenemos que buscar el replicar eso a lo largo del tiempo en varios bloques, ¿no? Para saber cuándo vamos a estar mejor preparados a nivel de pico de fuerza. Esa es una ventaja que nosotros también tenemos. Y creo que es importante también al hablar de individualización, que la gente se olvida mucho, es del contexto en el que estemos, porque no es lo mismo una etapa de, ostras, tenía turno de mañana, que es que al final la gente tiene vida, o de repente tengo un problema laboral, o de repente Joseca hace un lanzamiento de sus programas y tiene un estrés súper alto y tiene el foco puesto en otra cosa. Entonces, creo que es súper importante también ajustar tanto volumen como intensidad como el resto de variables a esas etapas, ajustándolas pues a nuestras vacaciones, vida social, eventos y demás. A mí me gusta mucho, por ejemplo, si sé que a X semanas vista una persona tiene un viaje en el que no le apetece o no puede entrenar y aún encima está en déficit y nos conviene subir un poquito las calorías para que tenga más libertad, pues oye, vamos a darle mucha caña para llegar a ese pico la semana previa, y esa semana del viaje pues es una semana de descarga. Entonces creo que es súper importante ajustarlo a todo esto, porque muchas veces creemos que más es mejor, o llevábamos una progresión 3 semanas en las que habíamos incrementado la proximidad al fallo, también un poco el volumen de entrenamiento en algunos grupos y ejercicios, pero de repente llega la cuarta y nos ponemos enfermos, o un familiar se pone enfermo, entonces estoy muy estresado, tengo que ir al hospital, surgen cosas y de repente ¿qué hacemos? ¿Seguimos subiendo? ¿Bajamos? Creo que ahí es la clave, ¿no? El realmente ser reactivos en ese aspecto es un poco el tema de improvisar y ir modificando sobre la marcha en función de esto, porque muy probablemente, si seguimos la estructura que en principio nos iba a tocar, si seguimos incrementando la proximidad al fallo, un poco más el volumen y demás, lo que va a pasar es que nos ganemos una lesión o que, bueno, estemos súper estresados, amargados y demás. Sí. Dale, Pablo. Nada, eso iba a decir una... Al final, no es por ponerme romántico, pero entrenar, como decíamos al principio, entrenar es muy fácil, ¿vale? Para mejorar, cualquier persona puede mejorar incluso haciendo las cosas mal. Entrenar bien ya es otra cosa, o sea, al final entrenar como tal o el diseñar un programa y demás es un arte. Entonces, que tampoco llevemos esto a que la gente, que quizá la gente intermedia avanzada puede estar muy de acuerdo, puede entender todo lo que estamos diciendo, pero ese 80-90% de gente que es más principiante, que se quede con el, sobre todo, que intenten entender el... que esto viene mucho también cuando te preguntan por redes o... Pero entonces tengo que hacer una rutina frecuencia 3 de... La pregunta, si han entendido todo esto, la pregunta tiene que dejar de ser esa. La pregunta es más hacia ti de manera interna que hacia externa, a preguntarnos a nosotros que estoy entrenando intenso, estoy cumpliendo lo que tengo que cumplir, estoy descansando suficiente, estoy mejorando en mis marcas. Esas son las preguntas que... son sencillas, simples, pero que se tiene que ir haciendo la gente. No porque no nos guste que nos la haga, que no es el tema, sino el hecho de que, ¿cómo quieres que te responda yo a eso? Es muy difícil. Entonces, creo que al final la individualización tiene que entenderse también como que es algo que no hay que llegar desde un principio, que tiene que ser algo simple, y tampoco voy a redundar en eso, ¿no? Pero sobre todo que la gente principiante entienda eso, que no se coma tanto la cabeza, que cuando nosotros empezamos a entrenar no teníamos a gente ni que nos contestara y nos íbamos respondiendo solos. Entonces, paciencia en ese sentido. Quería decir algo, siguiendo con el hilo de la pregunta de Neko, ¿no? De en qué cosas debemos fijarnos o qué debemos tener en cuenta a la hora de individualizar, ¿no? O ir ajustando variables. Yo personalmente creo que, como bien decía Pablo, tenemos que ver cómo te estás recuperando, cómo estás mejorando los entrenamientos respecto a lo que en tu situación y contexto se consideraría como más adecuado. Ahí hay que ver también cuál es la experiencia de la persona, en qué situación se encuentra, porque claro, no es lo mismo alguien que está de vacaciones, durmiendo 9 horas al día con unos niveles de estrés bajo tierra, que una persona, como ocurre a veces, que está en exámenes o tiene a lo mejor la entrega de un proyecto súper importante en su trabajo y está durmiendo menos que un búho, etcétera, etcétera, porque todo eso también afecta mucho. Y bueno, por último también recalcar algo que ha comentado Pedro, que yo creo que es fundamental, que es que la individualización también debe ser algo dinámico.
no podemos pensar que a lo mejor los ajustes que hemos hecho a día de hoy en nuestro contexto actual nos van a ser igual de válidos de aquí a unos meses cuando nuestra situación diaria varíe enormemente. A lo mejor estábamos entrenando, qué sé yo, 4 o 5 días por semana, pero luego nos tenemos que ver obligados a recortar ese número a 3 o incluso 2 según la etapa para poder hacer frente a todos esos estresores ajenos a los entrenos a los que nos estamos enfrentando, o lo contrario, puede que incluso tengamos unos niveles de estrés bajísimos y podamos meterle una mayor carga de trabajo, entiéndase como una mayor intensidad, un mayor volumen o en fin, lo que sea. Y eso lo puede hacer uno mismo, para ello requiere mucho autoconocimiento y mucha experiencia, conocerse a uno mismo, o bien un entrenador, el papel de un entrenador al fin y al cabo pues es el ir guiando, ¿no?, al atleta pues, de la mejor manera posible dadas las circunstancias de ese momento. Sí, yo voy a rescatar también un poco las tres intervenciones, sobre todo la de Pablo. Yo creo que al final incluso matizaría de que cuando incluso tienes ese nivel alto y demás, esas preguntas de si estoy entrenando suficientemente intenso y demás, está claro que son mucho más matizables, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en competidores, yo tengo un grupo privado y vamos pasando, tenemos como una competición interna que vamos pasando récords y tal. Y sale siempre la eterna pregunta de ¿aquí cabría una más? ¿Aquí no? ¿He bajado lo suficiente? ¿He hecho esa pausa? Es decir, ¿he estandarizado esa técnica? Es decir, eso siempre considero que tienes que preguntártelo. Siempre está ahí. Porque una vez que tienes ese cómo lo hago, ya paso al cuánto, ¿no? Ya paso a, bueno, haciendo ya este estímulo bien, objetivable, ¿puedo aumentar la frecuencia? ¿Puedo aumentar el volumen? Y luego, para mí, eso es la individualización realmente. Primero, asegurarte que esa persona o tú mismo estás garantizando el cómo haces las cosas. Incluso, hay ejercicios que no se te dan bien. O hay ejercicios que por tu fuerza te cuesta más, tienes más perjuicio que beneficio. Pues un setup de búlgara con una mancuerna de 50 kilos es muy jodido. Quizás no te va bien a ese rango o en ese sitio de la preparación o directamente tengas que quitarlo, ¿no? Y luego ya está la individualización de, vale, ahora que tienes el cómo quiero que entrenes bien hecho, vamos a ver a eso que decían Joseca y Pedro, ¿no? Bueno, ¿con esto te estás recuperando? Sí, vamos a ver un poquito más para ese, de eso máximo que puedas tolerar esa carga de trabajo, un poquito más, que se supone que las ganancias van a venir más rápido, ¿no? E ir modulando eso, que incluso no tiene por qué ser un proceso lineal, es como la pérdida de peso, que puede ser ondulante. Entonces, creo que al final la individualización es, voy a proponer una idea inicial que considero que te va bien, pero que tampoco tiene que ser nada estrafalario, y a partir de ahí vamos solucionando los problemas que puedas tener tú por hacer el camino. Yo es que al final digo siempre que el camino se hace andando. O sea, puedes, además, una palabra que le gusta mucho a Joseca, puedes procrastinar todo lo que tú quieras aquí, ¿no? De, hostia, si te pongo este ejercicio, ya, pero si no lo llevas a cabo, no vas a ver los problemas que tienes en la vida real al hacerlo. Que es otra que también rescato de Neko, que al final ganar masa muscular se hace entrenando. O sea, que se nos llena la boca de, primero, rutina personalizada, que coincido con vosotros, de que ahora es más reclamo de marketing, que rutinas personalizadas con asesoramiento personalizado en el mercado hay poco, porque rutina personalizada no es como eres rubio y mides 1,80 m, te pongo estos ejercicios, sino vamos a ir viendo cómo vas evolucionando. Y rutina personalizada creo que es un poco lo que estamos hablando y creo que eso se hace, consigue entrenando, viendo qué fallos tienes, porque fallos es que comete todo el mundo en cualquier deporte y se corrige en base a eso. Si me permitís una cosa, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, qué preguntas se puede hacer una persona para saber si tiene que modificar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que lo primero es
la recuperación, si hay una buena recuperación entre sesiones y si también, por supuesto, el rendimiento va en positivo. Habría que valorar, por supuesto, que eso lo discutía yo, por ejemplo, el otro día con Joseca, ¿no? Pues el flujo energético, las calorías que esté consumiendo la persona, además, no se va a progresar igual en una fase de definición que en una fase de superávit, pero eso es importante, que al menos haya una tendencia positiva en el medio plazo en el rendimiento, creo que es fundamental. Si no está viéndola, algo está fallando, ya sea descanso, ya sea estrés, pueden haber mil variables ahí. Después, el tema de la recuperación, si nos recuperamos a tiempo entre sesiones, porque probablemente, claro, es muy fácil meter 15 series en una sesión, pero probablemente cuando te toca la siguiente sesión de ese mismo grupo muscular, estés frito completamente. Además de que a nivel pues, sistémico, ¿no? Si le metemos mucha caña a todos los grupos y nos vamos a volúmenes altísimos, pues nos vamos a freír mucho antes, ¿no? Yo creo que también ahí va a depender un poco de pues, si haces saltos muy agresivos o si escalas mucho el rendimiento en el corto plazo, pues te vas a quemar mucho antes, por lo tanto el bloque va a terminar antes también. Y después, por supuesto, también creo que el tema de la motivación. Muchas veces, a veces, seguimos progresando, no tenemos molestias ni nada por el estilo, pero de repente como que vamos perdiendo esas ganas, ¿no? Sobre todo los que somos muy locos de entrenar, cuando nos pasa eso, ojo, ¿no? Porque algo es que necesitamos de descanso. Puede que pues, estemos ya muy quemados, que haya sido pues, mucho volumen, mucha fatiga previa, entonces creo que también es una pregunta que la gente tiene que hacerse. ¿Me recupero? ¿Rindo bien? ¿Sigo motivado? Si las tres siguen, oye, sigue el bloque, sigue la estructura, no modifiques nada, porque lo que decías antes, ¿no? De una pequeña modificación que pueda haber en el global de 3-4 meses, si no hay que modificar nada, no se modifica nada. O sea, y de eso, por ejemplo, Joseca lo defiende mucho, ¿no? Que puede estar haciendo rumano 2 años seguidos, sin moverlo, ¿no? Y no tiene que pasar ni a un buenos días ni a otro ejercicio. Si un ejercicio te está gustando, sigues progresando, no te da ninguna molestia y demás, yo creo que no hay necesidad tampoco de cambiarlo. Yo aquí, por añadir un poco alguna cosilla más, yo lo que analizaría, aparte de las pequeñas preguntas, sería diferentes análisis. Primero, bueno, ya que nos dedicamos al culturismo, si tuviéramos nosotros la capacidad de medirnos con ultrasonidos cada uno de los grupos musculares y en diferentes partes del vientre muscular, sería la hostia. Como no lo tenemos, y seguramente como la mayoría de personas tiene un material de medición muy rústico en casa, pues la medición de los perímetros, junto con el peso corporal, junto con las preguntas que nos estamos haciendo, es importante, porque nosotros podemos ver también incluso que podemos estar mejorando estoy hablando a medio-largo plazo y no a corto plazo, a medio-largo plazo podemos estar mejorando en diferentes ejercicios, pero el perímetro del bíceps y el del brazo no me crece ni para atrás. O sea, llevo 7 meses haciendo mediciones y no me está creciendo. Pues igual también tendría que revisar un poco lo que estoy haciendo, porque no deja de ser esto un deporte de estética. O sea, nosotros puede ser que estemos creciendo, ganando peso, nosotros medimos todo y buah, esta pata te está creciendo que flipas, pectoral, espalda está creciendo que flipas, te estás viendo en el espejo, pero no te crece el brazo ni para atrás, tío, ni para atrás. Bueno, quizá igual es que estás metiendo mucho volumen de entrenamiento al brazo porque te has obsesionado con el brazo, o igual es todo lo contrario. Piensas que no hace falta meter ejercicio directo de brazo porque hay personas que ya les crece el brazo solo haciendo jalones y remos, pero es que igual tú sí que necesitas meter trabajo específico de bíceps, o igual sí que necesitas meter un poco más de volumen de entrenamiento, o igual antes de meter más volumen de entrenamiento necesitas dividir este volumen de entrenamiento metiéndole más frecuencia. Entonces, sobre todo esto yo me estoy refiriendo a gente que es más avanzada, ¿no? Que llega a un punto en el que hay que ir hilando un poco más fino. Y seguramente el tener todos los datos, la mayoría de los datos posibles, nos va a hacer que luego vayamos tirando hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces aquí, aparte de estas preguntas que nos vamos haciendo a nosotros mismos y aparte de ver todo lo que del rendimiento y tal, las mediciones que tenemos nos van a dar bastante información también. Y luego otro punto importante, desde mi punto de vista, es cuánto mejoras. Porque ya no solo estás mejorando, sino cuánto estás mejorando. Está claro que una persona, cuanto más avanzada es, más le va a costar mejorar. Pero probablemente si llevas muchísimo tiempo haciendo un ejercicio, para mejorar un poco, igual te tienes que tirar 3 semanas. E igual no te interesa tanto, porque ha llegado un punto en el que el ratio de progreso de este ejercicio ha hecho un poco de plateau o va creciendo muy poquito a poco, igual es momento de coger y decir, cambiamos de ejercicio, metemos un ejercicio con un patrón motor similar, pero que sea que tenga una pequeña variedad suficiente como para seguir progresando tanto, y luego cuando volvamos otra vez a este ejercicio que estábamos haciendo antes, el ratio de progreso es mucho mayor.
Entonces ya no solo no solo estoy mejorando, sino cuánto estoy mejorando y cómo estoy mejorando en este ejercicio. Sí, Pedro. Yo creo que como el tema de lo que decías, ¿no? Muchas veces un simple ajuste puede ser, si una persona está muy emocionalmente atada a un ejercicio, puede ser el simple hecho de cambiar ligeramente el agarre, el ancho del agarre, el ancho de pies, por ejemplo. Eso ya es una variante del propio ejercicio. Incluso hacer pausa en el punto de máximo estiramiento o en el de máxima contracción, según te interese. Y de esa forma, pues, oye, no pierdes un poco esas adaptaciones neurales, ¿no?, del propio ejercicio, y metes la variación suficiente. Yo creo que eso es interesante. Y lo que comentas de que a lo mejor hay un grupo que muchas veces no responde, cuando una persona no le responde un grupo, entendemos que es porque lo está trabajando, ¿no? No es lo de no me responde el gemelo y luego cuántas veces entras el gemelo, ah, no, hago una serie a la semana, vale, no lo estás entrenando. Muchas veces se recurre antes a un aumento del volumen, incluso de la frecuencia, para dividir mejor el volumen, y se deja un poco de lado el tema de la calidad de ese volumen, que yo creo que es lo fundamental. Cuando hay un grupo que no responde, es muy probablemente porque hay que hacer unos pequeños ajustes técnicos para optimizar el estímulo al que le estamos dando. Y muchas veces, seguro que a todos nos ha pasado, ¿no?, que a una persona le reduces el volumen y dices, oye, tío, contrae un poquito más aquí, un poco más fuerte, eleva un poquito más, flexiona el hombro también, aguanta un segundo la máxima contracción, y dice, ostras, no te lo dices como nunca antes. Entonces, esos pequeños ajustes también hay que tenerlos en cuenta, porque no estamos invirtiendo más tiempo en el gimnasio, más series, más fatiga, estamos optimizando lo que ya teníamos. Yo, además, voy a incluso poner un caso práctico un poco con lo que decías tú, Eneko, de lo de medirte, cuánto estás mejorando y lo que ha dicho Pedro. Yo creo que muchas veces, además, creo que es el caso de... muchas veces hay grupos musculares que no nos crecen. Vamos a asumir que los entrenamos a nivel técnico bien, es decir, que esa respuesta está respondida positivamente. Muchas veces es, vale, ¿qué otros grupos que son sinergistas de este te están jodiendo? Porque muchas veces puede ser eso, ¿no? Es decir, no mejor en press militar, claro, pero es que le estás metiendo una traya, o sea, a la clavicular de la hostia. O, por ejemplo, en el caso de grupos pequeños, como los brazos, gemelos también, que se dejan siempre al final del entrenamiento, yo, por ejemplo, me ha pasado, durante toda mi vida he entrenado, iba y sentadilla, prensa, no sé qué, y llegabas al gemelo y hacías, es que me quiero ir a mi casa. Entonces, hacías, y yo tenía dos problemas. Una, no lo entrenaba con la intensidad suficiente porque estaba fundido y me quería ir a mi casa. Y dos, cuando iba a aumentar volumen de entrenamiento, como me suponía estar más tiempo, jamás era consistente con el tema. Entonces, lo que hice fue colocarlos al principio, que además, eso lo hablé con Pedro en esta cuarentena, es decir, bueno, apenas puedo entrenar bien, voy a hacer algo por... Pues, haciendo el mismo volumen que hacía siempre, es decir, unas 12 series por semana, joder, me han crecido más que en lo que hubiera tardado... me ha costado desde que empecé a entrenar hasta hace nada tenerlos en 37 centímetros, o sea, de 34 a 37, para que te hagas una idea, y ahora me había crecido casi en los 38 como los medí el otro día. Y dices, bueno, comparas un poco a paridad de abdomen, a paridad de peso corporal y tal, y dices, los tengo más grandes. Que es un poco buscar esas relaciones, ¿no? Cuando no tienes unos medidores precisos, comparar y un histórico, ¿vale? Más un buen diario que cualquier otra cosa. Y creo que una de las primeras respuestas que tiene que ser cuando te falla un grupo es... ¿Le estás dando la prioridad suficiente? No a trabajo, no a... No, 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 no. ¿Estás dedicándole esa calidad a ese grupo? Es decir, ¿lo estás poniendo en primer lugar o en una sesión aparte? Creo que es una de las cosas que tiene que ir. Eso sí que es otra vez en individualización. Es decir, en una sesión de torso, si me fallan los brazos, quizás pueda poner dos ejercicios al principio de todo el torso, si tengo una caja torácica prodigiosa, que además... Yo es la primera vez que lo vi, se lo vi a Mike Reitel, que lo ponía en una de los Physique, y a mí casi me explota la cabeza. Es decir, ¿cómo voy a hacer brazo al principio? Y creo que es una buena respuesta. Es decir, lo que te falla, mételo al principio. Y además lo decía José, que puede que al principio tu rendimiento del resto de cosas te flojee. Es una cosa que tienes que tener clara. Que esto es la sábana, que te cubre los pies o te cubre la cabeza. No puedes hacer todo a la vez perfecto. Siempre vas a pagar un precio. Pero después, cuando ya llevas unas semanas, te acostumbras y tu rendimiento vuelve a su nivel habitual. Rápido, dos segundos. Simplemente para rescatar una cosa que ha dicho Guille y matizarla. El tema de una sesión aparte. Esto me flipa. Y de hecho, para el tema de los brazos, es lo que, desde mi punto de vista, ha marcado la diferencia en muchos casos. O sea, incluso coger tú las sesiones que estás haciendo, imagínate que entrenas, que tienes 5 sesiones diferentes, pues metes una sexta y esta sexta sesión es de brazos, solo de brazos. Metes 3 ejercicios, 4, ya está, te vas a tu casa, entrenas
no le metes más volumen de entrenamiento que venías antes, sino que has cogido este volumen, lo has metido en esta sesión, te van a mejorar que flipas. Siguiente, Joseca. Nada, simplemente quería hablar de esto porque, porque para mí ha sido... llevo haciéndolo desde de unos años atrás con ciertos clientes y conmigo mismo, que los brazos para mí siempre han sido mi punto débil y sin duda ha sido la clave. Vale. Yo, mira, quería añadir, bueno, respecto a lo que veníais diciendo anteriormente, vuelvo a lo que había dicho a la última intervención de Pedro, que me ha parecido muy buena. Yo personalmente creo que hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de decidir qué modificaciones hay que hacer con el propósito de ir individualizando cada vez más, bueno, la programación de una persona. Ante todo, hay que tener un enfoque muy, muy, muy holístico y no centrarnos únicamente en lo que estamos haciendo dentro del gimnasio. Lo digo porque es que esto lo veo con casi todos los clientes que llevo, que cuando las cosas no marchan del todo bien en los entrenamientos o las sensaciones no son todo lo buenas que deberían, siempre, casi siempre, se tiende a buscar una respuesta en la propia programación y en los propios entrenos y se descuida pues todo lo que esa persona está haciendo en las veintitantas horas restantes del día que está fuera del gimnasio. Niveles de estrés, cómo está durmiendo, cómo está siguiendo la dieta, cuál es su nivel de adherencia, el timing de los alimentos, que bueno, que todas estas cosas ya sabemos que me refiero al tema de estas elucubraciones sobre la dieta, ¿no? Que quizás son menos importantes, pero bueno, a partir de personas de cierto nivel cobran una relevancia tremenda, ¿no? El cómo reparte a lo mejor los hidratos a lo largo del día, cómo es su comida preentreno, en fin, todas esas cosas. Y yo creo que a la hora de hacer una valoración es importantísimo, ¿no?, tener un enfoque mucho más global, porque a veces las razones por las que no se produce el progreso esperado no vienen por la programación, sino por un montón de cosas ajenas al gimnasio, y eso, al fin y al cabo, pues ninguno de nosotros vivimos de nuestro físico, no nos pagan por entrenar, y bueno, probablemente ninguna de las personas a las que llevamos, y como consecuencia, pues hay otros factores, ¿no?, del día a día que siempre pues pueden terminar haciendo mella en el progreso y que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Que la explicación, saber, no va a estar siempre en la programación, sino también en cosas que ocurren fuera del gimnasio. Luego, por otro lado, creo que es fundamental también el mantener un punto de vista totalmente objetivo a la hora de hacer cualquier cambio. Ahora mismo me he perdido, pero no sé quién de vosotros habéis dicho lo de que hay muchas personas que tienen como un vínculo emocional muy fuerte con un sistema de entrenamiento, un tipo de ejercicios, un rango de repeticiones, un sistema de progresión, y eso muchas veces les termina lastrando, porque puede que en el pasado les diera buenos resultados, pero que ahora en cambio pues les está haciendo más mal que bien. Y a veces pues es ese vínculo emocional tan fuerte lo que les hace pues pensar que realmente pues que la respuesta, ¿no?, al problema que tienen está en otras cosas, cuando realmente no es así, ¿no? Y por eso yo personalmente creo que el hecho de contar con un entrenador, ¿no?, que te pueda dar una valoración objetiva de lo que te está ocurriendo, de tu progreso, y que te pueda guiar, pues creo que es algo fundamental, ¿no? Y luego, por último, yendo a lo que has dicho tú, Eneko, a ese inciso sobre lo de dedicar un día específico, yo personalmente creo que para personas de cierto nivel, de un nivel ya bastante alto, es una herramienta potentísima. Y se puede pasar a lo mejor, qué sé, de seguir una estructura push-pull-legs, hacer, qué sé yo, una push-pull-descanso-legs-brazo o brazo-legs-descanso y volver a repetir, ¿no? Le estás quitando un poco de frecuencia al resto de grupos musculares, lo que es el volumen, como entendido más a largo plazo, ¿no? El trabajo que vas acumulando a lo largo de semanas y meses se reduce un poco, pero gracias a ello pues le puedes dedicar pues es un día específico a un grupo y de esa manera pues te aseguras que la fatiga acumulada al haber entrenado otros grupos, bueno, esa fatiga a nivel sistémico, a nivel local, pues no te afecta tanto. Pero sí que recalcaría que es, o sea, que es ya para gente de cierto nivel, que imagino que es ¿no?, más o menos la gente a la que te estaba refiriendo, ¿no?
Sí, es. Justo, José, lo que decías, ¿no? Del tema del estrés y todo esto. Yo creo que somos muy conscientes de que hay que contabilizar muy bien el volumen, absolutamente todo, de nuestro cuaderno, ¿no? Que todos somos aquí muy fans del cuaderno y demás, pero muchas veces nos olvidamos de esta otra parte, esa parte más holística, ¿no? Y creo que incluso tener una especie de checklist semanal, diario y demás, con el tema del sueño, la eficiencia de ese sueño, nivel de estrés y demás, también es importante, porque si tú ves que no estás rindiendo y ves que en tu checklist de estrés, ostras, pues es que la última semana ha sido siempre medio alto. Ah, vale, pues probablemente, como tengo más info ahora, sé de dónde viene el problema, ¿no? Y después, por último, ya con lo que has dicho ahora también, Joseca, del tema de brazo, muchas veces luego también hay que hilar, una vez que eso ya está optimizado, ya se le está dando su prioridad. A veces la selección de ejercicios también es importante, porque imaginad que, vale, quiero tener un básico, ¿no? Como, por ejemplo, a mí en los días de cuando hacía un día de brazo no me motivaba mucho, ¿no? Porque no había como ningún básico. Entonces hacía unas dominadas supinas para un poco más de énfasis en el bíceps y un press cerrado para el tríceps. Sí, pero es que el press cerrado a lo mejor se lo llevaba todo el pectoral, ¿vale? Si no tengo un feedback positivo también con ese ejercicio, probablemente pues tenga que meter una extensión, un skull crusher o cualquier otra variable, ¿no? Yo creo que ahí también, cuando un ejercicio, un grupo no responde demasiado bien, es donde más énfasis hay que poner también en qué conexión tenemos, qué biofeedback tenemos nosotros propios con esos ejercicios también que tenemos en la rutina. El básico del bíceps es el curl de bíceps de toda la vida, y el del tríceps el skull crusher, Pedro. Está claro, pero es que yo necesitaba un compuesto, tío, porque si no, no me motivaba nada. Entonces sí, digo, bueno, venga, voy a meter una supina, a ver si llevo un poco más, y es un fracaso, tío. Yo por hacer un inciso, comparto al final la opinión que tenéis de la mayoría de las cosas que habéis dicho, y por no redundar en lo mismo, creo que al final, entre lo que acabáis de decir, Pedro y Joseca, del tema de hacer caso un poquito también a cosas que quizá dentro de el contexto individual de cada uno no se tienen tan en cuenta, ¿no? Porque hay veces que pues eso, nos tiramos directamente a si algo no está mejorando o si estamos mejorando en algo, achacárselo a o bien que estamos haciendo un volumen totalmente efectivo o que estamos dejándonos, o sea, lo que tenemos que dejarnos en el gimnasio, que estamos aplicando una intensidad adecuada, pero muchas veces también, que ahora se está poniendo también muy de moda el tema, pues eso, de recuperar bien, del descanso, de si estoy en un momento de mi vida a nivel laboral o a nivel personal en el que el estrés, la ansiedad la estoy controlando bien, aparte de prestarle atención a eso, soy también, o quiero recalcar muy mucho, el hecho de que si no estoy descansando bien, no tenéis que poner en Google X tienda de suplementos y meteros todos los suplementos que estén de moda para dormir bien. Simplemente, cabrón, deja el móvil 2 horas antes de irte a acostar o intenta prestar, o sea, que no hay que volverse loco, a lo mejor luego hablamos un poquito tema de suplementos y demás, pero hacer énfasis en ese sentido, ¿no? No tengo que estar cambiando a lo mejor tanto de por así decirlo, magias o hechicerías, sino simplemente ir a lo concreto y a lo básico. Empezar pues en la misma estrategia que hemos seguido con todo lo que venimos hablando de antes, de principios básicos de entrenamiento, con esto lo mismo simplemente. No. Yo, en cuanto al tema de selección de ejercicios, lo de Pedro, creo que además también es una de las preguntas que hay que hacerse. Además, Joseca lo dice muchas veces, que las herramientas que tenemos para construir nuestro físico o para alcanzar esas variables de entrenamiento, para cumplirlas, son los ejercicios. Y al final, cada uno tenemos nuestro arsenal y al que más juego le podemos sacar. También coincido con Pedro y con Eneco, que creo que da igual lo que hagas y bien que programes, va a haber momentos en los que alcances cierto punto de estancamiento de la curva en una progresión de un ejercicio, y que lo bueno realmente de la hipertrofia es que puedes irlos cambiando, y por eso es interesante también, y yo cada vez hago esos ciclos más minimalistas, de decir, bueno, si tengo 5 ejercicios de cuádriceps, puedo utilizar 3, porque como utilice los 5 en el mismo mesociclo, cuando me estanque, ¿qué hago? ¿Cómo cambio, no? ¿Cómo puedo introducir esa variable de novedad en la selección de ejercicio y seguir progresando? También está claro que hay que tener en cuenta que las primeras semanas que tú introduces un ejercicio y mejoras la hostia, no son mejoras a nivel estructural, son mejoras a nivel coordinativo y neural. Entonces, ahora no vayamos cambiando de ejercicio cada 2-3 semanas. Déjalos estables en el tiempo, lo que decía Pedro, si durante dos años el rumano no te ha dado problemas, sigue poniéndolo. Yo creo que al final cuando en un entrenamiento un grupo tampoco te responde, joder, tienes que mirar en las series subsiguientes, tienes que preguntarte, vale, he hecho, me lo invento, una serie a 15 repeticiones muy dura. Para mí, por ejemplo, esos rangos tan altos, es muy fácil de detectar si ha sido un estímulo correcto, por la hiperemia reactiva que estás obteniendo, por el descenso de rendimiento en series subsiguientes y por la disfuncionalidad que te provoca después del entrenamiento.
Si tú sales después de una serie de 15 repeticiones, vamos a poner en una prensa, sin una congestión de cuádriceps que te cargas, un quemazón de la hostia, si en la siguiente serie puedes capaz de hacer 15 o 14, y si encima no sales a la pata coja del gimnasio después de una sesión de cuádriceps, no te has llevado un buen estímulo a los cuádriceps. Ese feedback interno proprioceptivo y de descenso de rendimiento creo que es muy importante. Insisto, ya no pongo con que entrenas un poco intenso y demás. Entreno que voy a que igual no estás fiscalizando el estímulo donde lo tienes que fiscalizar. Es decir, estás generando un estímulo global muy fuerte, pero a nivel periférico muy suave. Y de hecho es lo que tenemos que buscar, esa fatiga periférica, que es lo que nos va a llevar a conseguir este estímulo. Aquí yo creo que después de tocar todos estos puntos, es importante hacer como recolectar un poco las cosas que hemos ido diciendo entre todos para que le quede clara a la gente, y es que al final empezábamos hablando de que la individualización, muchas veces la gente intenta empezar o intenta como estrategia de marketing decirte que la individualización, todo el rato, ¿no? Y que muchas veces esto se consigue con el entrenamiento y con el paso del tiempo, y es que poco a poco, haciéndonos ciertas preguntas que hemos ido comentando, que están relacionadas con el propio descanso, con la recuperación, con el rendimiento y todo esto, haciéndonos estas preguntas, teniendo en cuenta lo que hay fuera del gimnasio, incluso también, pues vamos a ir ajustando el propio entrenamiento. Los ejercicios los iremos seleccionando también dependiendo de cómo nosotros localicemos el estímulo, cómo nos vaya, las proporciones que tenemos nosotros estructurales, que no son iguales en todo el mundo. Entonces, bueno, pues poco a poco con todo eso iremos individualizando y que va a ser la respuesta a lo que nosotros vayamos haciendo en el propio gimnasio. Entonces, básicamente, un poco es todo esto que hemos comentado. Quería deciros también que Guille, justo ahora mismo, acaba de lanzar una aplicación en la que tú puedes conseguir individualizar tu propio entrenamiento una vez vayas respondiendo, vayas anotando y vayas haciendo todo lo que tiene que hacer una persona cuando está entrenando, ¿no? Entonces, bueno, Guille, si quieres, coméntanos un poco y, joder, si puedes enseñarnos un poco cómo es esta aplicación para que la gente lo vea. Y nada, deciros que tenéis una prueba de 7 días, aquí abajo en la descripción, que podéis entrar. Tenéis una prueba de 7 días en la aplicación, lo que quiere decir que no la tenéis que comprar, la probáis. Si os gusta, genial, y si no os gusta, pues ya está, pero ya os aseguro yo que os va a molar. Así que, Guille, si nos la enseñas, tío. La aplicación la he hecho un poco en base a esas experiencias que además creo que todos coincidimos como entrenadores de llevar tu diario de entrenamiento al gimnasio y en lugar de apuntar en un cuaderno y no saber muy bien qué ajustes hacer y demás, joder, tener un programa de entrenamiento que encima no es una base de datos, que en función de las respuestas se va a generar el propio entrenamiento, para que tú solo te tengas que preocupar de entrenar, de darlo todo y de aplicar esos principios de entrenamiento. Ya esas variables se van a optimizar acorde a la respuesta que des. Además que vamos a estar un grupo de entrenadores también detrás dando feedback y demás para que esa autorregulación, tener esas herramientas. Yo al final creo que el conocimiento es liberador y que contra más herramientas y conocimientos tengas, más vas a saber qué decisiones tomar. Entonces creo que es bastante chulo el proyecto, creo que no hay nada igual en España, precisamente porque creo que es bastante, bastante completo. Si me dejas compartir pantalla en Eco, porfa, para... Vale, sí. Pues básicamente sería esto, digamos que esto sería la home de tu aplicación, que se puede ver desde el móvil. Tienes desde streamings en los que habrá contenido en directo, tanto de feedbacks, charlas con gente invitada y demás. Tienes también un foro privado en el que iremos colgando material descargable, iremos poniendo pequeñas clases sobre volumen de entrenamiento, cómo seleccionar tus ejercicios, vamos, darte ese conocimiento que necesitas y luego pues el tema del entrenamiento, ¿no? El entrenamiento lo puedes elegir tú, el número de días que quieras, el énfasis, según el nivel, según tu sexo. Es decir, va a haber un pequeño cuestionario para catalogarte, decir quién eres, qué necesitas, que es la primera individualización, ¿no? No sé si eres alto o bajo, sino tú como atleta, qué niveles de fuerza tienes, qué nivel de experiencia tienes, qué edad tienes, qué sexo tienes, etcétera, y qué disponibilidad. Y a partir de ahí, pues se va a confeccionar una estructura de entrenamiento que lo mejor que tiene es que ya está pensada la estructura para que puedas hacerla tú, y después a partir de ahí podrás elegir el ejercicio y colocando
tu RM ya se colocará tanto la carga que tienes que ejecutar como el número de series, y en base al rendimiento que vayas teniendo y la fatiga que te haya ido generando, es decir, siempre que vuelvas a repetir un mismo músculo, te preguntará cómo de recuperado estás, qué rendimiento has obtenido, qué bombeo, etcétera, pues se va a ir ajustando volumen, carga, repeticiones, y si vemos que en la sección de estadísticas tanto tu registro de marca, es decir, la curva que vas teniendo de ejercicios de algún ejercicio en concreto, se va rebajándose con respecto de lo que debería, te recomendará cambiar de ejercicio y demás. También vas a tener un control de volumen de entrenamiento, lo puedes filtrar por fecha, por grupo muscular, etc. Tienes también el control de esfuerzo percibido, tu evolución del peso, y para llevar tu registro, aparte del peso, perímetros con su gráfica y también tus fotos para que las puedas ir colgando. Todo además completamente seguro para que solo puedas ver tú o tu entrenador en este caso. Yo creo que al final es un poco lo que a todos nos hubiera gustado tener al principio, ¿no? Un entrenador que te diga lo que tienes que hacer, de lo que estábamos hablando antes. Esto para mí es lo que es la verdadera individualización. Yo quería sencillamente no estafar a la gente, decir rutina personalizada y toma, hay como distintos planes y te coges el que quieras. No, realmente esto lo que hace es colocar una misma estructura en función de ese cuestionario previo, que hay como 96 estructuras distintas, y a partir de ahí se va a ir personalizando cada vez más contra más información tenga, lo que hablábamos antes. Encima lo hemos complementado con un recetario de dietas para que sepáis cómo comer, qué alimentos ingerir y demás, lo que hablábamos antes de ese tipo de entrenamiento invisible, con calculadora de calorías, etcétera, etcétera, todo linkado a MyFitnessPal, y por último lo de la comunidad, en la que, bueno, pues vamos a ir vertiendo contenido de muchísima calidad, pues eso, clases sobre descanso, clases sobre post-entrenamiento, sobre pre-entrenamiento, hidratación, selección de ejercicios. Y luego haremos también, tendremos invitados, que espero que estéis todos invitados y espero veros por ahí para aportar, la idea con esto de la comunidad es aportar el máximo valor. Y todo esto además está por el módico precio de 1 euro al día, o sea que es que realmente creemos que para el servicio que es un precio bastante ridículo. Y esto sería el proyecto. Ostras, pues tiene una pintaza. Luego comentaré a la gente que lo que están viendo ahora todavía no está, que nosotros estamos grabando sin que esté lanzada la aplicación, pero cuando estén viendo este vídeo ya estará lanzada y estará ya activa, y que todo el mundo podrá probarla, podrá darle caña y bueno, que como habéis visto es un pedazo de curro que se ha pegado Guille y que joder, que yo cuando empecé en el gimnasio pues me habría flipado tener algo así, ¿no? O sea, que muchas veces hay gente que no se puede permitir pagar a un preparador, pues porque los precios son altos o cualquier cosa. Del mismo modo, muchas veces a la hora de escoger una rutina de internet, pues aunque vayas a mejorar, seguramente tampoco esté mínimamente ajustada a lo que tú necesitas, y con estas opciones que tienes, pues seguramente lo puedas ajustar mucho más sin ser la ultra mega hiper individualización que la gente se piensa que necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo creo que bueno, pues se tiene una opción interesante, y que, como decía, en el link en la descripción tenéis un link para poder entrar. Yo quiero añadir una cosa que respecto a la aplicación, que yo solamente, yo creo que no solamente es válida para gente a lo mejor que está empezando y tal, sino también para gente muy, muy avanzada, porque el hecho de tener una guía externa, ¿no?, que te vaya diciendo qué cambios debes hacer y demás, eso resulta a veces súper, súper liberador. ¿Sabes? Porque a veces el tomar tus propias decisiones y el hacer una propia valoración de tu progreso, tu situación, es muy jodido, es muy, muy jodido. Y el hecho de tener, ¿sabes?, lo que comentábamos antes, ¿no?, un punto de vista externo que vaya analizando tu progreso, ¿sabes?, que vaya de manera totalmente objetiva, creo que eso, vamos, es una herramienta brutal, pero brutal, brutal. Yo creo que con lo que dice ahora Joseca, ¿no?, del tema de que te lo dé un poco hecho en base a las preguntas que justo nosotros comentábamos, además, que sé que ahí ya lleva una locura de tiempo el tema de los algoritmos y tal, al final, ¿cuántas horas nos habríamos pasado nosotros creando nuestra propia planificación o ajustando la siguiente semana delante del cuaderno, delante del Excel?
para al final quizás ni siquiera modificar nada. Entonces, es una inversión, yo creo que también en tiempo y en salud psicológica, ¿no? Además, que yo flipé cuando Guille me dijo que además incluía feedbacks, o sea, que es lo que la persona puede echar de menos de una aplicación, ¿no? Que no haya contacto y tal, pero creo que hay como feedbacks grupales, ¿no, Guille? Y... hay feedbacks grupales y luego, si quieres, incluso hay feedbacks, la posibilidad de contratar feedbacks individuales, que ya es personalizado para ti 100% respecto de lo que ha hecho la aplicación y lo que ha reportado el cliente, que a nosotros nos sale todo en una base de datos. Tenemos la opción incluso de cambiarlo nosotros, de mejorar la técnica porque está el programa aquí no vea indexado en la propia aplicación. Es decir, al final, todas las herramientas que he usado yo para preparar competibles y demás las he querido poner a disposición de toda la gente. O sea que yo siempre lo digo, si al final hemos preparado competidores con esta metodología, joder, para gente que busca la hipertrofia recreativa, aunque lo que dice Joseca sea gente que busca una hipertrofia dura y avanzada, que te, para mi gusto, te sobra. Y luego incluso para principiantes lo que hicimos también fue currarnos una biblioteca de ejercicios bastante grande. Creo que ahora mismo hay 132 ejercicios, están todos grabados en vídeo con micrófono explicándolos y de todo. Y considero sinceramente que es bastante completo, soy un eterno inconformista y creo que va a funcionar bastante bien y que de hecho es un programa bastante, bastante completo. A mí me parece una pasada, ya lo hablé el otro día con Guille, yo también estuve inmerso en tema de aplicaciones y demás, estuve hace unos años ahí, al final la cosa no salió, precisamente no salió por el hecho de todo lo que ha puesto Guille en el asador en cuanto a la dirección que tiene que seguir a la hora de realizar un entrenamiento de estas características, ¿no? Entonces, creo que a toda la gente que nos sigue, creo que somos gente súper humilde los cinco, que no hacemos publicidad por hacer, y creo que además la mejor publicidad que podemos hacer, o por lo menos yo pongo la mano al fuego, es yo la utilizaría. Entonces, que no es algo que, y seguramente la acabe utilizando, porque a lo mejor hay alguna época en la que, pues yo qué sé, por temas de curro, lo que sea, lo que decía Pedro, de que estás psicológicamente, que no estás ni para sentarte a poner en el cuaderno lo que has hecho, lo que quieres hacer o lo que te toca hacer la semana que viene, y dices, pues mira, me desahogo, se lo dejo todo en manos a la aplicación y que la aplicación sea la que me haga crecer los brazos, ¿sabes? O sea que yo la utilizaría y bueno, creo que esa es la mejor publicidad que podemos hacer, y además creo que vamos a estar, o por lo menos la idea es intentar echar una mano a Guille en ese sentido, o sea que los feedbacks, la comunidad, o sea que creo que puede ser un salseo brutal y encima de calidad, o sea que humildemente hablando. Totalmente, totalmente de acuerdo, chicos. Y bueno, pues vamos a ir finalizando un poquillo, que al final nos hemos ido enrollando un montón con todo esto. Creo que ha quedado una mesa redonda súper chula hablando de la individualización, y espero que la gente que esté viendo este vídeo, pues que le quede claro, ¿no?, el tema de la individualización. No sé si alguno más quiere añadir algo, este es el momento para añadir algo más, y si no, pues nos volvemos a juntar en otro momento y seguimos charlando los temas que teníamos planteados. ¿Queréis decir algo más? ¿Comentar algo que os haya quedado? Yo creo que como nos pasa siempre que nos juntamos esta gente, ¿no?, que tenemos como una lista de 7 temas que vamos a hablar y hablamos de uno y medio como mucho. Así que bueno, eso es bueno también porque nos verán las caras con más frecuencia, porque tenemos un montón de temas interesantes, yo creo que de los que hablar. Y nada, dar las gracias simplemente, un auténtico placer. Me encanta charlar con vosotros porque aparte creo que, a pesar de nuestros puntos de vista diferentes, ¿no?, que muchas veces hablamos ahí en Instagram y nos decimos una, pues yo creo que aquí te equivocas porque tal y cual, siempre desde el absoluto respeto y con la mente como muy abierta también, ¿no?, porque hay gente hoy en día es muy cuadriculada también y que defiende a muerte unos principios cuando realmente hay que ser un poco más observador y probablemente lo que a Nico le funciona, oye, pues si yo le doy una oportunidad, ¿me puede funcionar?, ¿me puede no funcionar? Pues oye, es ir probando, testeando, ¿no?, y sobre todo valorar como muchas fuentes de información diferentes. Sí, totalmente. Yo también quería aprovechar para, sobre todo, un poco pues ese tema que últimamente se está viendo en redes sociales, ¿no?, de no sé si se llamaría etiquetismo, ese síndrome de que la gente necesita catalogar a qué pertenece cada uno para tener un síndrome de pertenencia, de, bueno, yo pertenezco a este grupo, pertenezco al otro, y al final yo creo que es un poco porque la gente busca estar identificada con algo que encima probablemente no es lo que le vaya mejor, sino lo que él cree que es más correcto, ¿no? De la profecía pato cumplida que hablaba ayer por Instagram. Creo que al final aquí está la prueba, ¿no? Que muchas veces
tiramos algunos hacia una corriente, otros a otra, siempre acabamos en un punto en común, que son lo que decían ellos, sus principios de entrenamiento. Joder, hasta José Cayo el otro día opinábamos distinto sobre lo de si estabas mejorando, era por una sola serie, varias series. Creo que ese debate es súper rico y creo que además cualquier debate de estos es muy matizable en base a lo que dice la ciencia, que muchas veces echamos como bilis entre comillas en la ciencia. Creo que además Eneco el otro día dio en el clavo que cuesta un montón divulgar a nivel científico, es decir, indexado en JCR y demás, como para quitarle todo el prestigio que merece. También creo que eso hay que llevarlo a la práctica durante años y ver si se sustentan ambas cosas y que ambas cosas van de la mano. Y por último, como audiencia, también tenéis que ser muy precavidos del mensaje que se escucha y que se da. Básicamente porque a día de hoy ahora un mono con un teclado es capaz de publicar en Instagram sobre el tema que él quiera. Y además la democratización tiene todas sus cosas buenas y tiene esa cosa mala, que su opinión es igual de escuchada que la del mayor experto del mundo. Con esto me refiero a que cuando oigáis un mensaje y sobre todo que sale de Tiesto y que se usa para vender cosas, tengáis muy claro de dónde viene ese mensaje, la trayectoria de ese mensaje, que probablemente haya gente antes que haya hecho ese mensaje y no haya hecho ese uso de marketing, y por último, los resultados que le avalan. Al final, es que el otro día lo estuvimos hablando todos, creo que lo que más otorga de autoridad a una persona son los resultados extrapolables que ha conseguido, no con él mismo, porque al final a mí me puede haber funcionado una cosa y esto es una campana de Gauss. Hay gente a la que le funcionará, otra que no, etc. Pero creo que si consigues que tu mensaje o los principios que intentas divulgar, aplicándolos en la realidad, hagas mejorar a muchísima gente, creo que eso es un síntoma de evidencia, además a nivel empírico. Con lo cual, creo que eso es una de las cosas que instaría a la gente a que se fije. Decir, bueno, este tío me está contando esto, pero ¿qué ha conseguido? No sé si estáis de acuerdo conmigo, sí, para acabar, porque creo que es un poco el tema de moda ahora, ¿no? Es guapo porque esto también da para otras dos horas aquí hablando, me cago en 10, ¿cómo abres ahí la veda? Tienes que acabar con un continuará, Nico, y ya está. Sí, total, tío. Porque, sí, a ver, estoy de acuerdo, lo que pasa es que también muchas veces, sí, lo voy a decir de forma súper resumida porque si no vamos a estar... Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Guille, lo que pasa es que muchas veces es como que se intenta, cuando te faltan argumentos o cuando a una persona le faltan argumentos, la respuesta suele ser, pues yo he conseguido esto. Entonces, yo creo que tampoco es eso, sino que al final, muchas veces cuando tú has conseguido esto, yo creo que tú tienes que tener argumentos suficientes como para justificar por qué has conseguido esto. Entonces, ahí es donde está el debate. Ya no solo yo he conseguido esto y yo esto, tú no has conseguido esto, porque al final, más que un debate, eso se puede, yo qué sé, es una pelea de gallos, ¿no? Pues ¿quién ha conseguido más? Yo, pues tú, pues tal. Y muchas veces también es importante recalcar que la ciencia o los mensajes, no la ciencia, sino los mensajes que podemos sacar de la evidencia científica actual sobre temas específicos, no son más que mensajes que se pueden aplicar a la media de personas, porque al final cuando nosotros leemos un estudio, lo que se hacen son comparaciones de medias de una muestra de una población específica. Lo que quiere decir que, volviendo a todo el vídeo que hemos estado hablando de la individualización, cuando nosotros empezamos a trabajar con personas, vemos que probablemente que muchas veces lo que nosotros consideramos como evidencia científica, pues esta persona aplicando estos principios de entrenamiento que hablábamos, pero haciendo ciertos ajustes, se puede alejar un poco de estas recomendaciones de la evidencia científica como tal, porque tenemos que tener en cuenta que son recomendaciones para la media de una población específica. Entonces, bueno, simplemente eso, y totalmente de acuerdo con que no es cuestión de yo leo más estudios que tú o yo tengo mejores resultados que tú, sino de que, joder, vamos a intentar mejorar esta comunidad entre todos, que al final los campeones se hacen porque hay alguien detrás que tiene cierto conocimiento, que puede ser un conocimiento intuitivo, porque hay artistas por ahí, hay personas que se les da de lujo leer situaciones e ir haciendo modificaciones respecto a estas situaciones que pasan y que tampoco saben la razón, pero que después lees un estudio y dices, ostras, pues puede que sea por esto. O sea, que intuitivamente yo he conseguido hacer lo que a nivel fisiológico tiene mucho sentido, a nivel biomecánico tiene mucho sentido, porque nosotros seguramente en los años 70 vemos a un tío en el gimnasio que está
realizando un curl de bíceps de una manera determinada y dice, guau, es que aquí siento en esta parte aquí el bíceps que flipas y luego en este ejercicio lo siento aquí, y de repente ahora, con los perfiles de resistencia que tenemos, nosotros le ponemos nombre a todo esto que estamos viendo, o a nivel mecánico, nosotros hacemos 4 dibujos en casa y decimos, ostras, pero es que si esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, pues que hay artistas por ahí que son entrenadores, que a nivel intuitivo, que tradicionalmente y que ahora, sin saberse toda la teoría de todo lo que está pasando, pues han conseguido acertar. Entonces yo creo que al final como entrenadores y como mensaje, creo que tenemos que tener esa responsabilidad de saber argumentar lo que estamos haciendo y que no solo nos encerremos en ideas y ya está, sino que las apliquemos también con nuestros entrenados, con la gente y todo lo demás. Espero no haberme liado en exceso. No sé si queréis añadir algo más, los demás chicos, y vamos... Lo dejamos para la próxima, yo creo, mejor porque no. Muy bien, nada, pues daros las gracias a todos, Guille, Pedro, Pablo, Joseca, por estar aquí. Creo que la gente se puede aprovechar mucho de vuestros conocimientos y vuestra experiencia, que creo que este es el objetivo final, y muchísimas gracias por estar. De verdad, nos vemos en siguientes vídeos. Podéis ir dejando comentarios de temas que os gustaría que tratáramos y así de vez en cuando nos vamos juntando, vamos rotando con personas, vamos metiendo aquí y hacemos algo chulo. ¿Qué os parece? Ideón. Sí, un placer. Sí, muy bueno. Perfecto. Pues nada, chicos, nos vemos en siguientes. Muchas gracias. Abrazo. A vosotros. Chao. 1, 2, 3.